Vamos al lío. Yo, en primer lugar, bueno, agradeceros que estéis aquí con nosotros. Como sabéis, esto es una semana, bueno, llevamos casi todo el mes y acabaremos durante todo el mes en un proyecto que hemos desarrollado cinco bodegas del marco de Montilla Moriles, que se llama Córdoba en Mayo. Y digamos que este proyecto, bueno, simplemente ha sido el desarrollar en los tiempos de confinamiento, los que nos veíamos en la fase cero, el desarrollar, poder llegar a todo el mundo y explicar qué es Córdoba, qué son sus vinos, qué es la gastronomía, la cultura. Y bueno, en esa línea de charlas que hemos tenido, pues esta semana vamos a tener esta con vosotros para hablar de gastronomía, para presentar vuestro proyecto. Tendremos el miércoles una para hablar de patios. Bueno, pues lo que es el concepto de los nuevos patios de Córdoba será Rafa Obrero quien trate este tema con Jacinta Ortiz. Y el viernes acabaremos con una cata muy bonita en los viñedos que hará Bodegas Doblas y Bodega El Monte, con sus dos gerentes, Antonio López y Antonio Doblas. Y hoy, bueno, hoy nos toca la gastronomía. Yo antes de empezar me gustaría presentaros, Miguel, porque nos llevamos conociendo desde hace mucho tiempo y me gustaría por lo menos tener el honor de presentar vuestro proyecto a todas aquellas personas que nos vean hoy, a los que nos van a ver después. A ver, el grupo Cabeza Romero, o Cabeza Carmona, Grupo Cabeza Carmona, ahora yo lo conocí como Cabeza Romero, para mí es uno de los proyectos más bonitos desde el punto de vista empresarial, por muchos aspectos, por muchos aspectos, pero fundamentalmente porque habéis sido capaces de unir en 25 años, unir a 86 familias en una. Y la verdad que eso yo lo he visto y lo he vivido, que son dos cosas muy bonitas, verlo y vivirlo. Y bueno, el tener esa capacidad de hacer eso con restaurantes tan simbólicos como Casa Pepe la Judería, como Casa Rubio o como la Taberna Número 10, en la Judería, todo ello, con lo que eso supone, pues para mí tiene un gran mérito, ¿eh? Un gran mérito. La verdad es que el relevo generacional en estos años se ve y que va a tener continuidad. Después, esa capacidad que habéis tenido de poner en valor los productos cordobeses. O sea, el que vosotros habléis de los Pedroches, habléis de Hinájar, habléis de Montilla, habléis de Puente Genil, habléis de Fuente Ovejuna, de Posadas, Baena, Priego. O sea, que habléis de todos esos pueblos. Cuando habláis de gastronomía, oye, ya dice mucho del cariño que le tenéis a toda la provincia y a todos los productos cordobeses. Yo recuerdo que la primera mazamorra que yo probé fue en tu casa y fue espectacular, ya no hablaréis de ello. Esa capacidad que habéis tenido de reinventar el concepto de la berenjena con miel, el de los soldaditos de Pavía, el concepto de la tapa. Bueno, para mí ha sido, y yo creo que eso es lo que hay que agradeceros y lo que, bueno, para mí es el referente de vuestro proyecto en Córdoba y la tendencia que vosotros habéis marcado cuando lo fácil, estando en la judería, era acomodarse. Decir, bueno, si tenemos a la gente, pongamos lo que la gente quiera. No, no, vosotros dijisteis, no, si viene la gente, vamos a ponerle lo que hacemos en Córdoba, que eso tiene mucho mérito, ¿no? Y bueno, que vosotros habléis, como yo he leído en algún sitio, de Conchita, de Pepe, de Magdalena, de Juan, de Pedro, de Rafa. O sea, dice mucho como persona y como humanismo que tenéis en el negocio, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi presentación, ¿vale? Como yo os veo. Pero me gustaría que os presentarais vosotros, que explicarais cuál es vuestro, por lo menos una presentación. Venga, y ahora después haré preguntas. Que os sintáis cómodos, ¿vale? Que esto no es como la tele, esto es mucho más fácil. Lo suyo que fuera Lola. Perfecto. Venga, pues Bueno, presentaros a los que nos están Santi. viendo. ¿Qué es el grupo Cabezas Carmona? ¿Qué es y por qué se diferencia? ¿Qué tenéis de distinto? ¿Qué tenéis de común con el resto? ¿Dónde estáis? En fin, que la gente os conozca. Buenas tardes, Francis. Pues nosotros somos una gran familia. Bueno, somos mi marido y yo, Miguel y yo, y nuestra hija, María. Y tenemos pues familia dentro de la empresa, todo nuestro equipo, que ya has dicho que lo componen 86 familias. Y la verdad que yo me pongo muy nerviosa, Francis. No estoy acostumbrada a hablar en Pues público. nada, tú ten... Mira, estamos haciendo Perdóname. una videoconferencia, tú y yo. Muy bien. Y nada, pues llevamos ya 25 años.
Empezamos cuando éramos novios. Miguel tenía 31 años, yo 23. Y, en fin, yo iba los fines de semana a echar una mano cuando él empezó. Y como no lo veía nunca, pues a los 2 años decidí ya irme con él allí para estar con claro. él. Y porque esto era, bueno, ya sabes, los padres antiguos no nos dejaban, solo lo veía los fines de semana y me claro. metía en el office y no salía. Así que digo, esto hay que arreglarlo. Así que a los 2 años de empezar Casa Pepe, que empezamos en el 94, en el 96 ya me fui con él y hasta hoy. Muy bien. Los 25 años fueron el año pasado, ¿no? El 20 de septiembre, el año pasado. El 20 de septiembre. Perfecto, vaya. Perfecto. Y bueno, y qué, qué, o sea, para vosotros el reto sería brutal, ¿no? O sea, empezar vuestra carrera en un restaurante tan icónico como Casa Pepe de la Judería. ¿Eso qué supone? ¿Qué responsabilidad o qué, cómo lo vivisteis eso? Porque la Judería Casa Pepe, con el nombre que aquello tenía, Miguel, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se monta eso? Bueno, con los nervios no te hemos dicho lo importante que es que haga esto, no solamente para nosotros, que es muy importante, por supuesto, pero que Bodegas Robles haya tenido con las 5 bodegas, que bueno, ahora las nombras tú otra vez, y que hayáis tenido esa idea tan genial de no dejarnos huérfanos en la cata del vino, eso es digno también de mérito. Y nada, no, bueno, vamos a hablar de vosotros. Venga, yo vale. Te lo agradezco mucho. Bueno, dicho eso, es verdad, no éramos conscientes de dónde nos metíamos, puede ser, pero no teníamos miedo. El miedo era la juventud que teníamos, las ganas de hacer que teníamos. Y luego las ganas que teníamos de hacer equipos, de hacer otra hostelería, que ya estaba inventada, por supuesto, y que ya teníamos los mimbres de lo que cada uno en su respectivo sitio había hecho, aunque Lola venía del mundo del comercio y del mundo de la restauración. Y bueno, pues la verdad que cuando nos enteramos que Casa Pepe se había quedado huérfana, por decirlo de alguna manera, pues, aquello para nosotros era un dinosaurio que no sabemos cómo meterle mano. Y sobre todo una idea que tuvimos al principio de dar buen servicio, como tú bien has dicho, pero y sobre todo cuando de entrada metimos a 15 personas, la gente se echaba la mano a la cabeza. Y luego, evidentemente, metimos unas personas con muchas ganas y mucha energía y sobre todo ya tenían formación, que nosotros la formación la hemos llevado por bandera desde el primer momento, pero en aquel momento fue, desde luego, supongo que crucial, porque por eso estamos aquí, y al decir tu humanismo, recojo, es verdad, que siempre hemos aplicado esa premisa en nuestra empresa, y bueno, pues estamos orgullosos de que la gente que trabaja con nosotros esté orgullosa de pertenecer a nuestro grupo. Y bueno, pues no fue fácil, pero ahora con el tiempo parece que fue más fácil de lo que fue. Yo, para los que no están viendo, decirle que el único, bueno, yo a Miguel no lo llamo cliente, a Miguel, al grupo Cabezas Carmona siempre lo he llamado amigos, como a casi todos, pero sí es verdad que el único que bueno, ha tenido la deferencia de invitar al grupo de Bodegas Robles a una comida de Navidad de trabajo, habéis sido vosotros, ¿eh? Y eso dice mucho de vosotros, ¿sabes? O sea, el ver el proyecto empresarial como un proyecto colaborativo, como un proyecto donde hay que apoyarse y hay que andar un camino juntos, eso la verdad que a mí me impresionó mucho. O sea, de verdad que desde que nos conocimos, eso para mí ha sido algo que, bueno, que lo tengo aquí y lo llevaré siempre aquí. Oye, ¿y qué problema encontraste al principio, Miguel? Porque cuando tú coges el restaurante, el restaurante estaba funcionando, tuviste que adaptarlo, me imagino que le disteis un cambio radical. ¿Cómo fue ese proceso de toma de posesión y de desarrollo en el restaurante, en Casa Pepe? Bueno, estaba cerrado, incomprensiblemente, cuando vimos cómo era Casa Pepe y las bondades que tenía y ha tenido esa casa siempre, pero estaba cerrada incomprensiblemente, como digo, y bueno, pues imagínate, ya te he dicho lo de las 15 personas, y en aquellos tiempos era, ahora dicen que sería brutal, ahora sería brutal, porque la palabra era superlativa, pero no obstante, veníamos, como ya he dicho antes, con muchas ganas,
a un sitio que ya lo teníamos más que estudiado, porque eso sí que lo hicimos. Recuerdo que cuando los albañiles se iban, yo me quedaba, entonces en aquel tiempo, desgraciadamente era fumador, o afortunadamente porque me daba tiempo de estar en la calle, que no pasaba ni un alma, por cierto, pero veía como había mucho tránsito, a cierta hora mucho tránsito. Fuimos estudiando cómo iba a ser los próximos, no sé si eso se llamaría marketing entonces, pero sí es cierto que fuimos estudiando y no... Hay cosas que evidentemente erramos muchísimas erramos, pero otras cosas sí que, como la medida de la tapa, en aquellos tiempos en las barras y en las salas de las tabernas y los restaurantes en Córdoba, pues se llevaban más las medias raciones y las raciones que las tapas. Uh-huh. Entonces nosotros éramos conscientes de que éramos nuevos y de que aquello era tapa, Casa Pepe era tapas. Entonces, recuperar la esencia cordobesa que nuestros padres y abuelos nos han ido dejando para hacer un modelo de sociedad en torno a la gastronomía, pues eso, si se puede decir de alguna manera, eso fue de los mejores aciertos que Lola y yo tuvimos. Muy bien, muy bien. O sea, regresar, recuperar el origen, ¿no? Y sobre eso montar vuestro proyecto que gastronómico en este caso. Oye, y cuando yo voy a tu casa un día y me explica, además que me gustaría que se lo explicara a la gente, aquello de la mazamorra, qué era, por qué era, o sea, el cada vez que vosotros recuperáis un nuevo plato, una nueva proposición gastronómica, que casi siempre, y por lo que yo he visto, viene más de atrás que de futuro, o sea, sois más de recuperar conceptos gastronómicos históricos que futuristas. ¿Cómo hacéis eso? ¿Cómo llega la idea? ¿Tenéis algún equipo? ¿Alguien se le ocurre un día? ¿Estudiáis, investigáis? ¿Cómo es el proceso de desarrollo? En aquellos tiempos la mazamorra prácticamente no existía, estaba como perdida en la provincia, ¿no? Solamente estaba en la taberna de Almodóvar y Ángel la mimaba, pero la tenía poco menos que olvidada. A lo mejor él no piensa así, pero vamos, yo en Córdoba no la veía y solamente la veía en Posada, en algún sitio de Posada y Almodóvar. Y entonces alguien lo dijo y a mí me resultó, por cierto, en Posada le llaman Rindra. Lo dijo una amiga nuestra que se llama Estrella, que es pintura, es artista, y ella es muy amiga de Ángel, es de Almodóvar del Río y vecina nuestra de la judería. Y ella es la que nos lo sugirió. Bueno, nosotros la habíamos probado, nos gustaba y dice, uy, vosotros, ¿por qué no la tenéis aquí? Que tenéis tantas capitas. Y empezamos con la mazamorra. Ah, muy bien, muy bien. Vimos unas posibilidades tremendas porque hacía un recorrido por nuestra herencia cultural y luego hay gente como Miguel Ángel Gómez Losada, amigo nuestro, un pintor extraordinario de Córdoba. Y, amigo nuestro, digo, nuestro y tuyo. Y mío. Desde aquí le mandamos saludos, claro que sí. Y nos decía, oye, Miguel, la fuerza que tiene esa palabra, la mazamorra, me parece espectacular. Y luego encima está buena. Entonces, claro, cuando empezamos a investigar y vimos la herencia romana, sefardíes, y claro, fue en la cocina de ida y vuelta, ¿no? Porque luego ha dado paso, digamos, al salmorejo, ¿no? Porque entonces era pan, aceite, ajo y huevo. Luego ya se convierte en nuestro salmorejo. Pero la mazamorra, qué duda cabe que no ha dado mucho como las berenjenas comer de caña, que no sé si procede decirlo también. Claro, claro. Posiblemente sea el plato, junto con la mazamorra, que más hayamos vendido, si apartamos un poco de momento el rabo de toro. Posiblemente sea el plato que hayamos vendido más. En cuestión de la mazamorra, nos ha dado mucho que hablar, porque evidentemente la hemos ido ligando a otros platos, la hemos ido ligando y, bueno, luego la hemos visto en otras cartas y nos ha dado mucha alegría, porque yo creo que lo bonito de todo esto es que al final nuestra gastronomía, nuestra gente disfrute de algo que no, estaba dormido, pero... un plato tan exquisito y acompañando a cualquier plato también, que puede ser como guarnición, que nosotros lo tengamos como plato único en la entrada o en las tapas,
pero realmente puede acompañar cualquier plato. Pero fue curioso, como dice Lola, que Estrella, ¿verdad? No recordaba exactamente que es una cuca de Almodóvar, muy buena gente, y bueno, pues nos recordó eso. Y la palabra era espectacular. A mí me sonaba a que era un plato de éxito. Y cuando lo probé, efectivamente, Paco Afán, que lo hizo muy bien, pues cuando lo probamos, dijimos, este es un plato con raíces, pero con cultura y con recorrido. Entiendo, Miguel, que haréis, me imagino, con vuestras creaciones gastronómicas, lo mismo que nosotros con el vino, ¿no? A cada creación, a cada plato, entiendo que le daréis un porqué, le daréis un sentido, un significado, digamos, un relato, que ese es el que trasladáis después al cliente, ¿no? Porque al pasar por allí... O sea, una pregunta rápida. ¿Qué porcentaje más o menos de clientes de Córdoba, nacional y extranjero, tenéis? Porque yo sé que por allí pasan millones de personas por vuestra calle. Más o menos, sí. Para que se hagan una idea de cuál es vuestro el porcentaje perfil de cliente. En tantos, sí, por ciento, yo más creo, menos. Se podría asustar la gente, pero yo creo que hay un 70 y 30. O sea, un 70% de turismo y un 30% de cordobeses. Aunque esa pregunta... yo quiero tratarla con mucho cariño. Por el momento, también, pero siempre hemos mirado por el cordobés. Siempre nuestro objetivo de Lola y mío, y por supuesto de todos nuestros equipos, ha sido el mirar por el cordobés. Nosotros nos hemos preparado para que cuando pasase la gente no tuviera más remedio que pararse en nuestras casas. Bien sea por la calidad de las obras pictóricas que tenemos, por el servicio, por la comida, por las plantas que llaman la atención, por las paredes encaladas. O sea, nosotros siempre hemos querido que el cordobés sea el niño mimado de casa. Siempre lo hemos querido. Ahora, reconocemos que la forma de llegar a la judería no es fácil porque, bueno, si te vas a desplazar en coche, lo tienes bastante limitado. Y bueno, pues no vamos a decir ninguna cosa que igual no se sepa. Supongo que la gente lo sabrá. Que al final el turista, el viajero, es el que nos ha dado muchas veces incluso a conocer. Eso sí, el fin de semana o cuando venía el viajero a veces, pues quien hacía de cicerón era el propio cordobés, que presumía de llevarlo a buenos sitios, iba a la judería y entre otros sitios, pues lo llevaba al nuestro, evidentemente. Al nuestro. Claro, claro. Muy bien. Oye, Miguel, Lola, cuando vosotros empezasteis, ¿cómo estaba la gastronomía en Córdoba en aquellas fechas? ¿Cuál era el concepto? Porque yo Córdoba siempre la he entendido, o lo que siempre se ha trasladado ha sido el famoso rabo de toro y el salmorejo cordobés. Pero realmente había mucha más gastronomía. ¿Cómo estaba antes y cómo está ahora? ¿Cómo habéis visto que ha evolucionado la gastronomía en los restaurantes de Córdoba y los que trabajáis este concepto gastronómico? ¿Te lo he dicho a ti? A los dos, bueno, a los dos. Vale. Repíteme la que estaba pendiente de la... Sí, ¿cómo ha evolucionado la gastronomía desde cuando empezasteis ahora en Córdoba? Yo diría que cuando llegamos nosotros a la judería había un nivel impresionante. Porque me viene a la memoria el Meliá, Benítez, los grandes templos gastronómicos de los años 80, 90, etcétera, etcétera, y el personal de sala y el personal de cocina, así como el de barra, eran espectaculares. Tú tienes en la memoria cada uno en nuestra retina, los que tenemos 30 y pico, o 40 más bien, y estamos recordando cómo te comías esos platos tan impresionantes, qué tipo de gastronomía, esas cartas increíbles, y sobre todo quién los servía, ¿no? Entonces, yo creo que había un nivel bastante, bastante bueno. Cuando empezamos, la gastronomía era buena, pero es verdad que en estos 25 años hemos avanzado muchísimo, hay muchísimos cocineros buenísimos, nuevos, muy bien preparados, porque hay escuelas, que viene mucha gente de la escuela, viene gente que ha viajado por más sitios, por más cocinas de España, buenas, y la verdad que hay gente muy profesional ahora, ¿eh? Uh-huh. O sea, que eso ha avanzado bastante.
Eso quería preguntar, la profesionalización, la formación de vuestro equipo humano, ¿hay facilidad fuera de lo que es estar trabajando en un restaurante, a través de la escuela de hostelería, de la academia? ¿Hay facilidad, o no? ¿O lo habéis tenido que hacer todo también vosotros, desde vuestros mismos negocios? Yo creo que es verdad que nosotros hemos aportado mucho, porque nosotros dedicamos un presupuesto bastante amplio a la formación desde siempre. Y así lo seguimos y lo pensamos seguir haciendo. Pero yo creo que ya el nivel que iba teniendo en aquellos tiempos era bastante... O sea, el talento, vamos a medirlo así, el talento ya era bastante importante entonces. Y bueno, y hemos empezado hablando de la época o de la era digital. Yo creo que en los últimos tiempos, como dice Lola, se está notando un nivel altísimo. Y sí, ese talento ha subido muchísimo. Cuando, por ejemplo, yo oigo en algunos foros o leo algunos libros, o leo algunos medios de comunicación que van diciendo que aquel nivel era superior y eso, no lo pongo en duda, pero desde luego el profesional de sala hoy día, con la información que tiene, que maneja en tiempo real y de la manera que, bueno, la formación de escuela, etcétera, etcétera, Yo veo una era imprescindible. El negocio, a pesar de todo lo que está ocurriendo, que no hemos hablado todavía, supongo que lo sacará ahora, lo que está cayendo, pero yo veo a nuestros profesionales súper preparados para dar respuesta, no solamente ya, porque fíjate, ahora ya no estamos hablando tanto de gastronomía en sí, que también va a seguir siendo un nivelazo aquí en España, en Córdoba y en Andalucía, sino... Yo creo que en el mundo de la conservación, de la higiene, del saber vender, del saber... Todo eso va a influir y va a ser mucho más profesional, que ya lo está preparado el jefe de sala, el camarero, el jefe de cocina, el pinche incluso. La verdad que tenemos sí. que darle gracias a la escuela. Y también nosotros tenemos, bueno, en nuestra empresa tenemos una intranet en la cual nuestros profesionales de sala y de cocina... pues se sigue informando día a día y, bueno, y sobre todo, bueno, la escuela, la gente que viene... Es que hoy en día se le da mucho más valor a la cocina, bueno, a la gastronomía en general, que a lo mejor hace 20 años. Hace 20 claro. años decía, bueno, pues el que no quiere estudiar una carrera se mete a camarero, ¿no? Uh-huh. Se mete en cocina. Sí, pero yo entiendo que eso... hace eso como carrera. Tiene mucho valor. Claro, claro. Es que también hay más exigencia, hay más obligatoriedad de cumplir requisitos, pero yo en ese sentido doy fe de ello, porque yo recuerdo que por aquí habéis estado todo vuestro equipo, no solo en Bodegas Robles, sino en muchas bodegas de Montilla y de Moriles, pisando tierra, pisando los viñedos, para que vuestro equipo supiera después trasladar el origen de un producto al consumidor final. O sea, que eso tiene mucho mérito y dice mucho de lo que os importa a vosotros la formación de todo vuestro equipo humano, ¿no? Y enlazando ya con esto, Miguel, vosotros tenéis una taberna, la taberna número 10, que a mí me encanta. ¿Cómo se te ocurre este proyecto? ¿Por qué este proyecto, la seña de identidad son los vinos de Montilla Moriles? ¿Y por qué decides llevarte y montar una bodega allí, en la taberna? La verdad que la has descrito perfectamente. Lola y yo creíamos que en 20... No, entonces no eran 20 y tantos, porque ahora va a ser 10 años. Pero Lola y yo creíamos que teníamos algo por hacer. No algo por hacer, sino una espinita clavada. Eso siempre la hemos tenido, una espinita clavada. En el tema de Montilla, de nuestro vino generoso. Y así recordamos que, por ejemplo, cuando el madrileño llegaba a Casa Pepe, a la barra de Casa Pepe, preguntaba, lo primero que hacía era preguntar, oiga, quiero un vino de Córdoba. No te decía qué tipo de vino. Y eso Fíjate. No se me ha quitado de mi cabeza ni de mi retina, no se me ha olvidado. Y Fíjate. Bueno, no se nos ha olvidado ninguno de los dos. Entonces, teníamos el espacio. Luego, por ejemplo, Manolo, nuestro jefe de administración, hizo un máster y en su final de máster, él quiso hacer, evaluar la posibilidad de tener una taberna que teníamos en local
y hacer una taberna enfrente de la Facultad de Filosofía y Letras. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad que Lola y yo nos fuimos... Voy a decir una cosa que parece que está apañado, pero vamos. Nos fuimos a Bodegas Robles, entre otras muchas bodegas, y a fidelizar... Bueno, fuimos a las bodegas de Montilla, di tú. A la bodega, de Montilla. De Montilla Moriles, y intentamos fidelizar de alguna manera pues nuestro vino, o sea, nuestro vino generoso, y hacer un rincón de Montilla en Córdoba. Y sobre todo, era una apuesta en la cual el bodeguero nos ponía un barril, una bota, y nosotros, pues, gracias a eso, oye, si no te va bien con nosotros, pues te llevas la bota y ya está. Mi fidelidad, nuestra fidelidad, para venderte tu vino. Ese era nuestro compromiso. Fíjate. Una serie de compromisos, sobre todo para tener allí el velo en flor, o sea, tú llegas a cualquier momento y como bien, por ahí, no sé si está por ahí Rocío, pues Rocío ha sido la persona que más nos ha enseñado a mantener el velo de flor, a Miguel Ángel en concreto, a Lucía, a nuestros profesionales de la taberna y de Casa Rubio, y bueno, pues nosotros eso lo hemos llevado a gala, y hoy día, después de 10 años, estamos súper contentos con esa taberna, porque de alguna manera nosotros siempre hemos vendido Montilla Moriles en nuestras cartas, pero algo nos faltaba, algo sabíamos que nos faltaba. Y bueno, pues la verdad estamos súper súper contentos porque la realidad se ha hecho, son 10 años ya y bueno, el resultado es más que satisfactorio, vamos. Y sobre todo, Francis, que el cliente que viene de fuera le encanta que le contemos la historia de nuestros vinos. Ahí que está, le contemos la historia del velo en flor. Además que se lo podamos contar en inglés, en catalán, en el idioma que haga falta, se le cuenta al cliente. Y eso es como un cuento. O sea, que ellos es que se van encantados. Lo mismo que nuestro país. Bueno, los del norte les cuentan la historia de sus vinos, pues a nosotros nos encanta que nos pregunten para poder contarle todo. Claro. O sea, que pero fijaros vuestro compromiso, ¿no? Porque yo he tenido el gusto de estar por allí muchas veces y he visto en acción a los que están... Bueno, tenéis guías turísticos prácticamente dentro de la taberna. Vale. O sea, porque yo he visto cómo explican el sistema de solera y criadera, he visto cómo le hablan del velo de flor, de las crianzas oxidativas, pero claro, para los que nos vean y nos conozcan, es que tienen un cachón de botas montado dentro de la taberna. Y además, con un cristal, una de ellas con un cristal, donde tú puedes ver el desarrollo de la levadura. O sea, yo le decía a Miguel, es que te has traído las bodegas de Montilla a Córdoba, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, es una cosa que debemos de agradecerte, por lo menos por mi parte va el agradecimiento, porque siempre has tenido ese compromiso con los vinos de tu tierra. Volvemos a lo de antes, lo fácil es vender los vinos que se venden, o sea, los vinos que todo el mundo quiere en un momento, y lo difícil es explicarle a una persona que viene buscando un vino, ponerle un vino de la tierra de Córdoba y con sus características, ¿no? Y yo creo que ese es el valor de verdad de una oferta gastronómica, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Hombre, nos llena de orgullo que el cordobés presuma de un tesoro y sobre todo de convencer y de que tu propia gente haga cola para el próximo año quiero ir a formarme en vino generoso, que se hace en Montilla y que quiero estar... Bueno, y pedirle el favor al el gerente, ahora que no nos oye don Enrique Garrido, pues pedirle el favor, dice, Miguel, el año que viene, que este año no puede ser. Porque el año pasado tuviste 2, 3, en fin. Quiero decir que la verdad que el vino generoso, el vino nuestro, yo creo que no nos imaginamos la importancia que le da a nuestras cartas, la importancia que le da a nuestras casas, y esa historia que, de alguna manera, como dice Lola, cada vez que cuenta la historia de Pedro Ximénez, la gente se queda... Yo tengo muchos amigos que todavía recuerdan y me llaman... Algunos me llaman hasta Pedro Ximénez de las veces que le explicaba
cómo era la historia y cómo había sido la elaboración de los vinos de Montilla. Ah, muy bien. Pues mira, yo ahora voy a aprovechar que os tengo aquí y os voy a meter en un compromiso. Venga. Como sabéis, este proyecto de Córdoba en Mayo es la primera vez que se unen bodegas de Montilla Moriles para comercializar conjuntamente un producto. O sea, no hemos puesto de acuerdo para vender. O sea, para vender. Hemos hecho, no sé si lo habéis visto, un paquete que lleva un vino en rama de Moriles, lleva de Doblas, lleva un vino fino del monte, lleva un vino de Tinaja de los Raigones, lleva un Pedro Jiménez de la cooperativa de Montemayor y lleva el verdejo de Bodega Robles, ¿vale? Ahí están. Ahí los tienes, sí, ahí están. Bueno, a donde yo quería llegar. Yo sé que soy uno enamorado de los vinos de Montilla, me consta, y además sé que tenéis unos espacios fantásticos, como son esas magníficas azoteas que tenéis en los tres establecimientos. Yo voy a lanzar una propuesta y en el momento que podamos este año, que hagamos una cata con los 5 bodegueros y los 5 vinos en la azotea que vosotros nos digáis. Ponle fecha. Y llevamos el mayo cordobés. Nosotros encantados. Ponle fecha porque nosotros abrimos el día de San Isidro, el 15, abrimos nuestras terrazas. Así pues, que ya esto no nos van a parar, o sea que... Nos encantaría de verdad estar allí los 5 y por supuesto quien quiera venir. Y bueno, y hacer real este proyecto virtual, que bueno, que yo creo que podía ser el comienzo también de una ronda de tierras, de viñedos, de suelo y de vino en Córdoba, en los distintos restaurantes, y podríamos empezar con el vuestro. ¿Qué os parece? Recuérdame lo de bueno, hay un temilla que quería hablar contigo del tema de Terruño, pero ya te proponemos que ponga fecha. Sobre vale, el ofrecimiento. Magnífico, pues... ¿Y has dicho algo de Terruño? ¿O lo he oído...? Sí, los terruños, sí. La idea de nuestras catas ha sido y está siendo, ¿no? Como veréis, yo estoy en el viñedo. Yo no estoy en la bodega. Estamos todos en los viñedos. Entonces, como las 5 bodegas somos, digamos que somos amantes del vino y de la tierra, vivimos nuestras viviendas, las tenemos en los viñedos. O sea, todas las catas las hemos hecho desde la viña. ¿Por qué? Porque queríamos darle mucha importancia al suelo, a la tierra, al terroir, dónde están plantadas las vides, de dónde sale el fino cebolla, el piedraluenga o el... Esa es la idea. Y por eso le hemos dado tanta importancia al suelo. Por eso ha sido. Me preguntabas que te hablaba del terroir. Sí, por sí, eso. Bueno. Me ha gustado esa idea, pues sobre todo lo que nos ha gustado que os hayáis puesto en franca armonía las bodegas, 5 bodegas para hacer esto, para reivindicar Mayo Cordobés, para reivindicar bodegas, para reivindicar vino y terruño. Y yo creo que hay algo que desde luego ha fallado en el hostelero en Córdoba para amar más el vino y a la bodega y al terruño y a Montilla Moriles. Pero yo creo que la experiencia que tenemos con vosotros, en general, con Bodega Robles, por supuesto, y con todos, es que ha habido una formación bastante, yo diría que experta, a la hora de no solamente enseñarnos vuestros terrenos y viñedos, forma de elaboración, albariza, tipo de tierra, en fin. Yo creo que si eso... se hace con todo cafeterías, bares, restaurantes, en fin, con todos mis compañeros y compañeras dentro de la profesión, o nuestros compañeros y compañeras, yo creo que al final eso cala hondo, porque el principio, igual nosotros solamente hemos sido unas personas que nos encanta Montilla, y nos encanta Moriles, y nos encanta, te lo digo porque la experiencia que tuvimos en la cata de este año en Moriles, que fuimos invitados, curiosamente, me ayudaron bastante gente de nuestra empresa, nuestros profesionales, nos ayudaron en la elaboración de esa ponencia. Ajá. De hecho, terminamos emocionados todos. Sí, señor. Y puedo decirte que éramos más de 10, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que el tesoro escondido, que no era mía la frase, ni mucho menos, es de un periodista muy famoso,
y espectacular del mundo del vino. Y yo creo que tenéis un tesoro que está escondido y que lo tenéis que sacar, y que yo he sido un afortunado. Es verdad que yo he ido a llamar allí a la puerta, pero a lo mejor no hay que esperar a que venga. 10 y tantos años como yo, lo hayamos llegado, 10 y tantos, a lo mejor era el momento, ¿no? Pero yo creo que era, que hubiera sido mejor mucho antes, porque nosotros hoy día se puede comer perfectamente un rabo de toro con un oloroso, una montilla en nuestra casa, y eso era impensable hace unos años. Hace unos años. Te recojo el guante, o sea, es verdad, nosotros también hemos estado muy de cara a que invitaros a venir a visitar la bodega, porque no le estábamos dando importancia a la tierra y al viñedo y a la elaboración, le dábamos importancia solo al vino. Y yo creo que, como bien dice, hay que darle importancia a todo el proceso. Oye, he hablado de un oloroso con un rabo de toro. ¿Cómo crees tú que han evolucionado los vinos de Montilla, Moriles, en la gastronomía de Córdoba? ¿Cuál crees tú que ha sido el recorrido en estos 25 años que lleváis al frente del proyecto? Empezamos vendiendo vinos finos. Teníamos nuestra barrica propia en Casa Pepe, llamaba mucho la atención, como cuando cortas jamón delante del cliente, pues el echar vino y llegar a la canilla y que saliera y que pusiera un catavino más grande para el vino, que no fuera el clásico, que no tiene por qué desmerecer el clásico, que nosotros mantenemos las dos herramientas, tanto la copa alta de Consejo Regulador como el catavino de toda la vida. Entonces, nosotros desde esa tapa que se tomaba el cliente de fino, ten en cuenta que al principio, hace 25 años, al principio se sentaba el cliente y le poníamos una copa de... Bueno, le poníamos dos dedos de vino fino, ¿no? Se lo ponía yo cuando entraba por la puerta. La copa de vino y la aceituna de Puente de Él. Eso es lo primero que se encontraba el cliente, en su vasija de barro de la Fíjate. Rambla. Fíjate, ¿eh? Córdoba. Lola, todo con apellido. Aquí todo con su apellido. Dí que sí. Y yo creo que luego, bueno, eso fue un acierto, el tener esa barrica allí, el usar las dos copas, el ofrecerla, el tener una carta propia de los vinos de Montilla, Moriles. Yo creo que eso a nosotros marcó un antes y un después. Uh-huh. Evidentemente fuimos evolucionando, el cliente fue aceptando guiños, porque yo creo que ha hecho mucho, curiosamente, al rey hay que ponerle su corona, pero el norte y los cocineros del norte han mirado siempre por nuestros vinos generosos y han sido unos amantes de nuestros vinos. Pero no voy a desmerecer aquí a nuestra gente, y nuestra gente... yo recuerdo en las buenas barras, como antes citaba, de ver medias botellas de muchas marcas, no voy a decir ninguna porque había muchísimas marcas, no solamente una, y era un espectáculo el ver a la gente bebiendo botellas de vino. Eso hay quien nostálgico que dice que ya no volverá, pero volverá otra cosa. Hoy día te puedes comer ya, como te decía, con un oloroso, con una montilla. Ten en cuenta que nuestro personal es el primero en recomendar ese tipo de vinos, porque cuando lo pide el comensal o ve provechoso dárselo, o sea, el maître o el jefe de rango que se acerca a la mesa y ve que el cliente le está pidiendo la carta de vinos, evidentemente una de las primeras cosas que aconseja, si es de fuera, le va a recomendar un vino generoso, y si es de fuera y si es de dentro también, si es de Córdoba, el primer defensor de los vinos nuestros somos nosotros mismos, aunque eso no pasaba antes, pero la evolución es esa, en mi opinión. Pero si es verdad una cosa, Francis, que por ejemplo, siempre hemos vendido vino, pero sobre todo, como dice Miguel, empezamos con los finos, con los de tinaja, pero sí que es verdad que los olorosos y los amontillados, desde que tenemos la tabina número 10, se le está dando mucha más caña. De hecho, yo no había probado nunca, el primer oloroso que he probado en mi vida ha sido la taberna número 10 y ha sido tu oloroso ecológico. Y yo siempre digo que es el mejor. Pasé de la Coca-Cola al oloroso. Porque yo no he sido gran bebedora nunca. Pero es difícil, ¿eh? Porque fijaros, y hay una pregunta que yo tenía para vosotros, me la estáis respondiendo. ¿Por qué es tan difícil el que vayamos a un restaurante
y encontremos un oloroso, un amontillado maridado. Es que es muy difícil encontrarlo. Tiene que ser en sitios donde realmente haya un compromiso y haya un conocimiento real de estos vinos, ¿eh? Pero no me negaréis que lo que pasa en vuestra casa es muy raro, ¿eh? Porque ¿dónde te ofrecen un oloroso, un amontillado para maridar con un plato? Yo antes lo hemos hablado y lo podíamos profundizar. Yo hace no mucho volví a hablar con nuestro amigo Cristóbal Luque de Moriles y volvíamos a hablar de lo mismo, de que nosotros no hemos sido los mejores compradores del mundo Córdoba en la bodega, cierto es, pero que didácticamente yo creo que la espinita la tiene Montilla Moriles y yo creo que no cuesta nada de alguna manera explicar eso que tú antes definías bien, todo el recorrido completo que conocemos por libro o porque alguna bodega hemos ido allí y uh-huh. No descarto que la gente siga haciéndolo, ojalá, porque tus proyectos y los de mucha gente de Montilla Moriles son de recorrido futuro y uh-huh. Eso está muy bien. Pero yo creo que hay que conocer al restaurante. Tú eres una persona que lo hace mucho. Entonces, yo creo que el que no haya esa oferta, más que demanda, no hay oferta. O sea, no doy a conocer mis vinos. Y si no doy a conocer los vinos de Montilla, Moriles, ni explico su singularidad, que son únicos. Porque eso es lo que le llama la atención. La atención, la gente que no conoce a los vinos de Montilla, y Montilla Moriles, lo primero que le llama la atención es que de una uva se elabore y haya esos procesos tan maravillosos donde sale ese oloroso y amontillado el palo cortado mismo. Sí. No le damos importancia incluso nosotros, que somos los que lo hacemos. Sí, señor. Ahí estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes qué pasa? A ver, Miguel, venga. Sigue avanzando. Porque todo lo que tienen en el norte, perdona, Francis, Cerrita Taberna, estas nuevas que están haciendo, que tienen la barra llena de grifos, de olorosos, de finos, ¿por qué no tenemos eso en nuestras casas? ¿Por qué las tabernas modernas? Es que tenemos que ponernos al día, porque nos están echando por ahí ya la pata. Bueno, pues entonces os animo a que nos deis algunas sugerencias de armonía con los vinos, para que así animemos a la gente a tomar... Venga, ¿qué platos de cabeza romero y qué vino armonizamos? Y lo metemos todo, el fino, el de tinaja, el oloroso, el amontillado. Venga, que después ya vamos a hablar del futuro. Bueno, el de tinaja, que es más facilón, ¿qué le gusta a ella? Yo la mazamorra con el de tinaja me encanta. Mazamorra con el vino tinaja. Va muy bien. Más. Has dicho antes los soldaditos de Pavía. Sí. Pues yo a eso, ahora que has dicho el oloroso... Llevaría unos soldaditos de Pavía. Ah, muy bien, muy bien. O un buen fino, también me tomaría yo, un buen fino ecológico. Muy bien. El Pedro Jiménez y el amontillado, ¿dónde, con qué me lo... Vamos a llevarnos bien, como decía Juan Bolaño, ¿no? ¿Con qué se lleva bien? A ver, el Pedro Jiménez. Mira, el Pedro Jiménez con un buen queso de priego. Bien. Tan rico que tenemos, de nuestro amigo Juan de Dios. Ajá. Va divinamente con nuestra tarta de queso... del número 10, que está riquísima, estupendo, con cualquier postre. ¿Sois partidarios de acabar una comida de copiosa de dulce con Pedro Jiménez dulce o no? ¿O lo veis que está ya fuera de lugar? ¿Cómo planteáis eso? El gusto de la gente, yo una vez que rebasé la barrera de los 40 y largo... Y entre los 50, largo yo también... Corto. Corto. Largo ya. Lo primero que el cuerpo te pide, o sea que depende también de la persona que te va a atender y de la persona que se lo va a comer y que, evidentemente cómo haya ido el almuerzo, la cena o en fin. Yo creo que el Pedro Jiménez siempre va a ir bien con un postre y como dice Lola, siempre va a ir con unos quesos de entrada. O sea, queso es la entrada, claro, o en el, o en el postre. O en el postre. Y luego ha dicho el amontillado. ¿Y el amontillado? Se nos quedaría. Siempre decimos, cualquier carne, para mí el amontillado o el palo cortado va con cualquier carne. Pero bueno, quizás más el amontillado que el palo cortado. Pero bueno, el amontillado
siempre lo pegan con la carrillera, que está muy bien, con el rabo de toro, que está muy bien, pero con cualquier carne roja, el amontillado es una delicia. Por lo tanto, es cuestión de que el de la cocina y el de la sala se pongan de acuerdo con el comensal. Una buena pluma, un buen secreto, va fantástico con el amontillado. Fíjate, fíjate qué carta, ¿vale? Este vídeo va a quedar para los anales, ¿eh? Esto lo vamos a dejar como la carta de maridaje de los vinos de Generoso. Oye, mira, ahora vamos a entrar ya en el futuro. Y yo para entrar en el futuro me voy a echar una copita de... Yo voy a tomar un vermut, ¿vale? Aquí tenemos preparado... Porque... Nosotros nos vamos a echar una copita de... espumoso de roble. Bueno. Ahí, voy... Ahí. Venga, esto vamos es innovación, porque ahora vamos a entrar... Francis. Venga, vamos a brindar, porque ahora vamos a seguir charlando de lo que a mí me gusta, de la innovación. Oye, por vosotros... ¿No oye? Venga, no, la... Bien, ¿sí? Estamos perdiendo... ¿Sí? No, ¿me oís bien? ¿Me oís bien? ¿Me oyes? ¿Me oís o no? ¿Hola? Uy, parece que se han ido. Ahí. Ahora. ¿Ahora? Perfecto. Sí. Pues nada, oye, vamos a brindar por el futuro, que es de lo que vamos a hablar ahora. Por el futuro. Por el futuro. A ver... ya sabemos todos de dónde venimos, lo que nos ha pasado y no vamos a seguir ahí porque eso no nos va a sacar de nada. Yo lo que os digo es cómo vais a adaptar a la nueva situación, a la nueva normalidad que se nos viene. Miguel, Lola, porque yo sé que tenéis ideas fantásticas. A ver, contadnos. Bueno, pues hemos empezado con un proyecto. Hay que sobrevivir a los tiempos, a esto que está pasando tan nuevo, ¿no? Para todos, y tan desgraciado también, hay que decirlo. Uh-huh. Y... no sabíamos qué hacer, ya llevamos tiempo con un proyecto, lo que pasa es que estábamos dando vueltas y todavía no me llega el momento. Pero claro, al pasar esto, hemos dicho ahora o nunca. Ahora. Y nos hemos lanzado con el delivery. Ah, vendiendo muy bien. Nuestra comida a las casas de los cordobeses. O sea que ahora la gente va a poder disfrutar de las propuestas gastronómicas en casa. ¿Y cómo? ¿Cuál es la operativa? ¿Cómo lo tenéis planteado y cómo pues habéis llegado y cómo? Contadnos y qué hay que hacer para pedirlo, claro. Pues ¿cómo sí, se sí. hace? Hemos hecho una recopilación de las tapas más significativas de cada una de las casas, ¿vale? De número 10, de Casa Pepe, de Casa Rubio, de la taberna Tapas de Casa Pepe. Y entonces hemos hecho una carta de vino también. Y las personas tenemos un teléfono al cual pueden llamarnos, pedir comida para casa, se la podemos llevar a casa o bien pueden recogerla en el establecimiento y se le hace un descuento si la recogen allí en Casa Pepe. Estamos trabajando desde Casa Pepe. Comida a domicilio. Pepeentucasa.com. Entiendo que la propuesta gastronómica es la misma que encuentran en el restaurante si fueran a sentarse a comer allí. Bueno, pero en este caso pequeña, un poquito más pequeña. Pero sí, pero hay de todo. Es más pequeñita, ¿vale? Que hay fritos, hay carne, hay embutidos, tenemos también jamón, queso, tenemos embutidos al vacío, vino, ya te digo, postres, hay de todo. Decirte que había dicho una página, Miguel, ¿cómo se hace? Sí, pepeentucasa.com, a través de Facebook, a través del Globo también, por la plataforma, hemos buscado la más conocida de todas para empezar. Creíamos que era lo acertado era empezar con la plataforma Globo y con nuestros recursos propios, porque de hecho utilizamos en el 80% de nuestros casos la comida la llevamos nosotros y hay un 20% que lo lleva el Globo. Uh-huh. Pepeentucasa.com, pretende ser una empresa más de nuestro grupo, ¿no? ¿Y por qué? Como Lola bien ha dicho, ya lo teníamos asumido hace unos años que queríamos hacer esto de alguna manera y también queríamos estar en los lineales con algún determinado producto como las berenjenas con miel y algún que otro plato de casa. Eso era, sabemos y entendemos que todo el mundo no puede por temas de trabajo y cada día si se puede llamar así, la venta a domicilio pues está más demandada y nuestro nicho, entendíamos también que el nicho de mercado nuestro era amplio.
y podíamos optar, hemos hecho algunos que otros estudios y podíamos optar a, digamos, a eso, ¿no? Y bueno, aprovechando todo esto que se nos presenta, como Lola dice, pues era el momento. Quizás no era nuestro momento porque lo teníamos muy complicado, porque son 86 familias, etcétera, etcétera, pero estamos sacando fuerza de flaqueza y estamos haciendo, llevamos 4 semanas y creciendo bastante sorprendentemente, aunque lo sospechábamos, porque esto ya hemos hablado 2 veces, o he hablado yo por lo menos 1 o 2 veces de la era digital, y esto ya es imparable. Entonces, hoy día, a golpe de clic, puedes tener una gran comida o una gran carta de vino, y en nuestro caso, en la gastronomía, pues se puede servir de todo. Y entonces le temíamos también un poco, eso te iba a decir antes, a que el producto no llegara como tiene que llegar. Entonces hemos examinado los platos, el material y todo eso, los tiempos. O sea que no es fácil, pero yo animo a nuestros compañeras y compañeros a que lo hagan, porque evidentemente es un recurso para que tu cuenta de resultados el día de mañana no se vaya al garete, y para que esa gente que tienes que rescatar la vaya rescatando poco a poco, porque nuestro compromiso, el de Lola y mío con nuestro personal, con los 86, es que al 31 de diciembre estén todos rescatados. Esa es la gran alegría que nos llevaríamos, y sería el mejor regalo de Navidad, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues la verdad que ese es, ya que plantea futuro. Y luego, en las casas, por supuesto, seguir como siempre, aunque yo creo que se irá normalizando, creemos que se irá normalizando poco a poco, pues no es una cosa que la planteemos de cara a dentro de 4 días, pero sí hemos pensado que lo razonable era abrir, aunque sea bajo mínimo, quiero decir bajo mínimo, las mínimas mesas que te dejan poner, o que la autoridad sanitaria te deja poner, pues mira, nos adaptamos, nos va viendo nuestros clientes, saben que no estamos, que estamos ahí esperándolos, y yo creo que es un sacrificio que tenemos que hacer, pero yo creo que va a merecer la pena. El día de mañana nos vamos a dar de bruces y nos vamos a pensar que hemos hecho algo bueno también. O sea, quiere decir, Miguel, que vosotros, vuestro establecimiento, ya puede ir el público a seguir disfrutando de la gastronomía. O sea, lo tenéis abierto, estáis ya operativos. Lo tenemos abierto a partir de los miércoles. A partir de los miércoles. De miércoles a domingo. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Cómo creéis que os vais a adaptar? ¿Vais a seguir después manteniendo todo este tema ya de delivery o es puntual o es un proyecto serio de cara a...? Es un proyecto serio. Muy bien. Sí. O sea, vais a ser también un referente o, digamos, innovadores en este tema, en la gastronomía de calidad en Córdoba, ¿no? Porque ahora mismo creo que haya nadie así, ¿no? No, sí, hay varios, ¿eh? Ya hay varios compañeros que lo están haciendo también. Sí. Ah, muy bien. Sí. De todas maneras, ya había gente, lo que pasa es que en nuestro formato no, pero ya hay el delivery Globo, etcétera, etcétera, ya funcionaba en Córdoba hacía bastante tiempo. Lo que no había, a lo mejor, era comida tradicional, ¿no? A eso me refiero, a la creación propia de un restaurante con la tradición vuestra, que deis ese paso a decir, bueno, pues yo pierdo el control de mi producto desde que sale de la puerta de mi restaurante hasta que llega al consumidor. Ojo, que ahí no sabes qué pasa, ¿no? Sí, al principio teníamos mucho miedo, sobre todo porque no sabíamos cómo iban a llegar los fritos de crujientes por los envases, pero gracias a Dios, hoy en el mercado... ¿Y qué tal? Bien todo, ¿no? Hay envases de caña de azúcar, que encima son ecológicos, y nosotros estamos muy por lo ecológico y lo saludable, y la verdad que yo creo que están llegando bastante bien. De todas formas, no dejamos de investigar en que llegue cada vez mejor. Claro. Sí, y entiendo que eso ya... ¿Lleváis cuánto tiempo, Miguel, con este proyecto? Cuatro semanas. Ah, 4 semanas. Pero, bueno, ya como bien dice, ha llegado para quedarse. De hecho, nosotros hemos abierto una línea de trabajo con una persona responsable para ese tema nada más, que Cayetano Romero, que está al pie del cañón con nuestro personal, con Juan Pedro y Luis Tienda y a ver si lo digo. Rafael Gutiérrez, que se me olvidaba, y David Carmona. Y yo creo que lo que ahora procede es, como dice Lola, hacerlo muy bien,
y poco a poco tendremos que buscar un sitio porque ya os podemos decir que se está quedando pequeño el sitio y ya... Casa Pepe se queda pequeño, sí. Claro, claro, necesitarían la infraestructura específica para esta línea de negocio, para... Sí, sí. Bueno, hay un refrán que dice que no hay mal que por bien no venga. Hay que renovarse, hay que... Sí, sí. Gratamente, esto nos ha sorprendido. Muy bien, me alegro. Me alegro mucho. No esperábamos que tenía tanta aceptación la comida en casa. Entonces, yo entiendo que con esa filosofía que siempre habéis tenido de trabajar en la formación y motivación del equipo humano, que hemos hablado antes, entiendo que es vital y muy importante el hecho de formar, porque, claro, vuestro equipo no estaba hecho para esta estructura de trabajo, ¿no? Habréis tenido que reciclarlo y ponerlo al día, ¿no? Nosotros no sabíamos lo que era Zoom. Y ya lo tenemos gastado. De reunirnos con ellos, ¿no? Los primeros días. Que nos pilló aquí en Málaga. Eran agotadores. Y todos son reuniones por Zoom y todo por online. Bueno, la verdad que ahora que has dicho eso, nuestro personal que se le propuso cuando empezamos a hablar al principio de todo el confinamiento, empezamos a hablar y empezamos a proponerle. Pues claro, pues pensaría, esto está más ara, pero nos encanta la idea. Y de hecho, claro, el primer día que sí empezamos bajo mínimos, pues al día siguiente tuvimos que llamar al asesor y rescatar, no sé si fueron dos o tres más. Dos o tres, porque en un día, porque claro. Aquello eran de madre, de llamadas telefónicas, claro. Madre mía. Teníamos que decir que no podíamos y unas veces por unas cosas y otras veces por otras, pues evidentemente. Los planteamientos, aunque tú te lo hagas pequeño, porque no te lo esperas, pero te desbordan, de alguna manera te desbordan. Y vuelvo a decir que esto ha venido para quedarse. Yo creo que es una oferta fantástica para mucha gente que a lo mejor no puede salir de su casa por lo que sea, o que ese día no puede por temas de trabajo, temas de familia, por lo que sea. Yo os confieso que bueno, de estos 50 y tantos días de confinamiento que hemos tenido, el 99% de la gente con la que he tenido una videollamada no habíamos tenido ninguna experiencia en este sentido. Aquí está entrando. Oye, don Miguel, perdona, pero que esto, no pasa esto nada. Da solo una hora, fíjate si tengo desconocimiento, que da una hora y a mí se me ha ido la hora volado. Oye, no pasa nada. Pues no quedarnos cortados, simplemente, bueno, pues deciros lo que os decía antes, lo que estábamos hablando, que al final esto se quedará y al final será una forma de trabajar que haremos parte de nuestro día a día, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Sí. La verdad que, bueno, resumiéndolo, yo le teníamos mucho miedo, como lo ha dicho, y como vamos. Es de presumir que tenga uno dedicado siempre al servicio de mesa, barra, en fin, el formato que todo el mundo entiende. Salir fuera, como tú bien decías, y lleva... Hombre, cuando ya te he dicho que somos más los con recursos propios, la comida que... Y ese es el futuro, pues, que lo llevemos nosotros y seamos nosotros los responsables de nuestra propia comida, ¿no? Pero claro, todo eso le vas teniendo miedo, pero se te va quitando... con fallos, pero está aprendiendo, hay mucha comprensión por parte del público cordobés, el cual de aquí les damos las gracias y bueno, no hay palabras para expresar los ánimos que nos siguen dando casa por casa y no nos podemos sentir más felices de otra cosa que eso. Muchas gracias a todos, de verdad. Nada, oye, yo felicitaros por la iniciativa, reiteraros mi admiración por vuestro trabajo, por vuestro compromiso, por cómo tratáis a las personas, cómo tratáis a ese equipo humano que tenéis, cómo nos tratáis a nosotros como si fuéramos parte de ese equipo humano. Agradeceros que hayáis estado con nosotros esta horita y bueno, deciros que aquí nos tenéis a las 5 bodegas para lo que necesitéis, ¿vale? No me quería sin despedirnos por lo menos de esta forma y agradecer. Oye, a todos los que Francis, no hemos sentido como en nuestro viñedo, perdón, en tu viñedo. Pues nada, esto hay que hacerlo ya, pero real, Miguel. Muy bien, pues nada, hemos quedado en que tú pones fecha, ¿no?
Venga, ya pondré fecha. Yo hablaré con la Asociación de Bodegas de Moriles y con la Asociación de Lagares de la Sierra. Iremos con los 5 vinos y estaremos allí los dos colectivos para echar un rato con vosotros. Estupendo. Pues bueno, un abrazo muy fuerte a toda tu familia. Gracias por todo. Venga. Saluda a toda la bodega. De vuestra parte. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias.